con la frente bien en alto y dispuesto. Con motivo de celebrarse el próximo 2 de junio un aniversario más de la creación del primer cuartel de bomberos voluntarios en la Argentina, que se cumple el 139 aniversario, hemos armado un stand, hemos hecho una muestra estática donde estamos recibiendo no solo a la comunidad de Villa Mercedes, sino también a los colegios que siempre se interiorizan y nos visitan. Así que estamos de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía y de 14 a 18 para los colegios y desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas para el público en general. Con los equipos de protección personal que utiliza el bombero no solo para trabajar en los incendios estructurales, sino también incendios forestales, en lo que es el trabajo de rescate acuático y lo que es el trabajo de rescate con cuerda. Después, bueno, van a ver todo lo que son herramientas también y equipos para el trabajo de incendios estructurales, para rescate vehicular, para lo que es el rescate acuático, el buceo, el rescate en estructuras colapsadas, el trabajo de incendios forestales, la contención de derrames de sustancias peligrosas. Hemos tratado de poner un poco de cada elemento que nosotros utilizamos cotidianamente para distintos tipos de emergencia. Viernes 2 a las 8 de la mañana se va a realizar el toque de sirena, el izamiento de bandera, luego se va a compartir un chocolate de camaradería donde estará presente la escuela de cadete, que son niños de 10 a 14 años, la gente del cuerpo activo, la comisión directiva. Bueno, a la hora 09:30 vamos a estar colocando una ofrenda floral en el monumento al bombero voluntario que se encuentra erguido allí en calle Adero Aigón y Avenida Los Álamos, y ya el sábado por la noche, bueno, se compartirá una cena con los integrantes de acá del cuartel.